centímetro de grueso, la meten al horno por 15 minutos. Y luego al ahumador por 12 horas, güey. Y después del ahumador 12 horas, la terminan de secar en el horno pues, una media horita más. Y la espolvorean en pimienta negra. No me jodas, eso queda brutal, güey. Pero ¿y cómo, y eso cómo lo presentan en un plato? No, así, lo venden en... Ah, te lo venden así. En bolsas, güey. Como eso. Pero es un chingo de trabajo, ¿no? It's very expensive. Ah, it's very expensive. The bag, the little bag, how much do you think it is? Well, not very well. It is expensive. Because it has like 5 pieces. Bars, sí, ¿no? ¿Y cuánto cuesta? 5. $5? Está caro, güey. $5. Bueno, pero tampoco está así carísimo. Para 12 horas que lo tienes que poner. No, claro. No, bueno, a lo que yo voy es que se vende a un buen precio, pues. O sea, yo estoy de acuerdo que está bien. O sea, no caro, pero pues claro, pues tiene un chingo de ingredientes cabrones. Ah, y también tiene blueberries. ¿Blueberries? O sea, tiene arándanos. ¿Cranberries y blueberries? Sí. Cranberries y blueberries. Wow, está muy difícil llegar a todos esos. Sí, so. Ya tenemos mucho leche, tanto. Tenemos que acordar en el tiempo. ¿Qué día nos dejaba el vino sentado ahí bajo el agua? Avioncito, también tengo avioncito, miren. Ajá. Pero cuando vengo, ¿sí?
Al ver el templo desocupado, lo destinan para guardar sus caballos. Las dos ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo, que conozcas personas más buenas, que te dé lo que no pude dar. Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que mi amor no te duela, te olvides de mí para siempre, que se llenen de sangre tus venas y que la vida te vista de suerte. Y yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me diga cobarde, sin saber hasta dónde te quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma, cuántas luces dejaste encendidas, y yo no sé cómo voy a apagar.
kind of takes me back to when I was studying. Actually, I don't know, liberate yourself by isolating yourself, but then I think in a way this is fucking, you know? Because you're like saying fuck everyone else, I'm just gonna be by myself, I'm gonna liberate my, I think there's a way of say maybe you know how to push theirs, you know? So it's really difficult job and still being fucking equanimous about it. And I think it's much more powerful if you do this. Smoke a cigarette because you've just eaten or say we smoke weed to listen to music, you smoke weed to go to the cinema, you smoke weed to go bowling, you smoke weed to have sex, you smoke patronizing you. Whenever you feel someone's patronizing you, you stop listening. You know, I was gonna tell you about traffic, that it actually normally... So they were testing maybe you know how to use a mask and put on gloves and things? Yeah. Well, it was with aerosols. And they like put some stuff really fue estuvo bien. Mm-hmm. O sea, te hacía prueba como de. But you can of origin. The whole West. The whole West. I think it's Mescal Lake. Wow, this is definitely famous. Thank you.
What's that now? I say you ain't got no Fred and some of the eyes she don't know. Look at her. That's it. Being a princess die, we gotta run from the hey, right. Sí, exacto. Yeah.